Ahí estamos. Y si nos dejamos ver, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de Estereotipos en este jueves 12 de agosto del 2021 mil Luis Ernesto González, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo está usted, don Carlos? Pues bien, bien, aquí de vuelta con muchas ganas para pues para empezar este programa. Eh, que, ay, espérate, porque le puse aquí a mi teléfono para ver el programa en vivo, para ver los comentarios, pero estaba el volumen en alto. Este, sí. todo. Muy bien. Mira, nos, ya nos está viendo Harold Solvaran. Vámonos. Roberto Chavarría, ya nos están viendo. Yola TF eh, Bernardo, ah. Bernardo está viendo. Incluso Roberto dice: Saludos, se ve y oye bien. Gracias, gracias, Roberto. Digo, Bern, Muchas eh, gracias. Sí, fue, Robert, Roberto, gracias, el que nos gracias. dice, también nos saluda Bernardo. Nos, también está con nosotros Adriana Miranda. Hola, Saludos Adriana, a todos estás? por estar hoy en, en Estereotipos, que es. 12. No, 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 no. ¿Qué fecha? Estereotipos es su, ah, su programa de confianza. Claro que sí. No lo dije al principio, pero es su programa de confianza. Y dice, eh, ah, dice Ignacio Chacón, saludos desde la hermana República de Malinalco. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Hasta bienvenido. Mao Soler. Sí, es que Mao no está saludando, fronteras. No, no sé si porque ya le permiten usar otra vez, este, cómo se llama, ah, Facebook sí. o con eso que ha ah, estado ya, castigado ya. Ya me ya no lo hablaron otra vez. Ya, ya no sé a qué se debe su, su ausencia o su presencia. Este, Algo que le quieras decir a la gente de tu estado de salud. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Afortunadamente bien. Te mandan saludos, mi proctólogo y mi urologo. Todos estamos bien, todos lo pasamos bien. Estuvo divertido. ¿Todos? O sea, realmente este, este, ellos no me interesan. Todos. No, ellos también se lo pasan bien, yo creo, pero eh, eres un tonto. O sea, no, no, no crean nada de esto. Es una, es un. Es un Chistorete, pero entonces por qué todos saben que no estabas porque estabas en pues, cuidando tu salud, <laughs> cuidando tu no, salud todo, básicamente. Todo estuvo muy bien. Oye, este, pues nada, empezamos un, bueno, empezamos una semana con unas noticias, este, Juan Carlos, ¿cómo estás? Empezamos unas semanas con una semana con muchas noticias. En el mundo deportivo se acabaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ah, eh, pero ahora van a empezar los Paralímpicos, los Paralímpicos, claro está. Y eh, pues pasó una noticia en el mundo del fútbol que a mí me tuvo muy triste unos días. Se ve que al, al involucrado lo tuvo triste como media hora y al día siguiente ya no estuvo nada triste. Eh, ponle 45 minutos. <laughs> Porque vamos a hablar de Leonel Messi, eh, ex, ex futbolista, ex futbolista de, del Barcelona. Híjole, me cuesta mucho trabajo decirlo, ex futbolista, ex jugador del Barcelona. Pero, pues nada, eh, por diferentes cosas y diferentes situaciones no pudo participar. Eh, seguir en el club. Se es fue muy claro San porque NM. no pudo seguir por el club. Sí, Tiene nombre sí, y apellido no? el, el culpable. Eh, Bartomeu, ¿no? Claro. Sí, sí. Hicieron pedazos eh, de economía del club y por lo tanto no le pueden pagar lo que el rey quiere y merece. Así es. Y este, y por lo tanto, se va a otro equipo, y esto nos va a permitir saber realmente cuántos aficionados al Barcelona existen de verdad. Oye, hoy están diciendo en la mañana. Bueno, ya el, el sábado empieza la Liga Francesa y le voy a, ir a este y vamos a ver el partido del PSG, que es mi equipo de toda la vida. O sea, ¿por qué la gente es así? Ah, no, y no no, va a haber gente así? que diga, no, yo siempre le iba al PSG en Francia antes de que estuviera Messi. Siempre, siempre, siempre sí. sí. Y también va a haber muchos que de repente, ahora que no esté Messi, va a ser de, ¿qué hago con mi camiseta del Barcelona, equipo que yo tanto amaba? Dice Mau Soler que él es fan del, fan del Barcelona desde que tiene ocho años. Yo, igual, este, soy fan, mi querido Mau. y eso no se quita: ganen, pierdan, no importa, uno sigue siendo. Ahora, tengo que decir que la playera del. Eh, pepe, pepe, no, pepe, no, no, sí te voy a interrumpir. <laughs> o sea, tú le ibas al Barcelona o le vas al Barcelona desde los ocho años y dices que El ganen lindo. o pierdan, le tienes que seguir yendo. Sí, claro. Entonces, explícanos por qué le dejaste de ir al Atlante. Híjole, es un poco complicado y no tenemos tiempo. Tenemos no, sí tenemos tiempo. A... El, no, a... el, 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 el invitado, Carlos Barcena, que va a estar un momento con nosotros, aguanta, ¿eh? O sea, sí sería bueno que ahora que se va Messi. ¿Sabes por qué él iba, qué él iba al, bar, al Atlante? Neta, Ajá. Neta, neta, neta. Porque tenía los mismos colores que mi Barcelona. ¿Y los ha cambiado? No. Entonces, ¿por qué le dejaste no. de ir al Atlante? Pero se fue a Cancún, se fue a segunda, pasaron muchas cosas. Y entonces dije: Pues ya que ya no, como que no tenía interés. Luego le empecé a ir al Querétaro. Ya no le voy al Querétaro, no tengo equipo en la Liga Mexicana, no me importa, la verdad es que no, no, no se me interesa. Ya puedes dejar de hacer de molestarme. No te estoy molestando, pero creo que era un buen momento. Ahorita que decías no, que le no. vas a seguir yendo al Barcelona, aunque se haya ido Messi. Oye, creo que, que va a ser interesante son... también que nos cuentes Yo... por qué tú, tu deserción del Atlante, del cual además a veces hasta reniegas te lo acabo de decir porque se fue a Cancún y se fue a segunda dice Mausoler, chochos traidor porque él también le va a, la, a, la, a su Atlante este, él es le va al Atlante o sea él no porque se haya ido no, al él, él a, a Cancún pero ya regresó a la Ciudad de México el Atlante no sé si sabías uh -huh. entonces ya sí, le y... vuelves a ir pues pero es que la Liga Mexicana me da mucha flojera man. la verdad es que me da es, es, es un fútbol que me da mucha flojera o sea no no es de mi interés honestamente eh, Ahora vas a ser del París Saint Germain de toda la vida No, lo que me gusta mucho del París es sus playeras Son muy muy bonitas Ya Hay le empezaste a contarle más. el gusto <laughs> Son playeras bonitas El número 30 de Messi es como el día de mi cumpleaños Entonces también me gusta ¿Y, y tú eres de los que les va a decir PSG o como los nacos que dicen no, PSG No, 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 se dice PSG o sea, por favor, todavía hoy oí un güey en el radio diciendo PSG y dije el tío. Es que Muchos. Es el director de, de, de radio, de, de, de Televisa Radio de Deportes. Ah, eso no y quiere decir nada. ¿Por qué dice PSG? Por idiota, por inculto, por naco, español. por baboso, sí, sí. por tonto. Y dice, eh, fíjate, dice Eduardo Pinto, no te preocupes, chochos, me pasó lo mismo con el Necaxa. ¿Ves? Somos humanos, tío, somos humanos. Ah, espera, tiempo, tiempo. Antes de que cambiemos el tema. El tío también se cambió de equipo, le empezó no. a ir al Morelia. Cuando, cuando el Necaxa se fue a segunda división, le empezó a, a ir al Morelia. Cuando el tío. Necaxa estaba en segunda división, dije, en primera división le voy a ir al Morelia, pero nunca le yo dejé sé, de ir al Necaxa. Yo sé por qué le iba al Morelia. Porque no un, mi mejor amigo le va al Morelia. ¿Y era soy tu mejor amigo? No, y este y entonces por eso le empecé a ir al Morelia pero nunca le dejé de ir al Necaxa tú sí le dejaste de ir al Atlante y no solo o sea, le dejaste de ir al Atlante renegaste de él renegabas de que le ibas al Atlante oye dice Nacho hay una no gran diferencia que, dice Nacho Chacón que no sabía que el programa era de fútbol no no es de fútbol nada más íbamos a hablar de Messi pero pues, es de todo Ignacio, nación pues, es de ya todo sabes, ya sabes no y dice, entonces hablemos del América y del Madrid no del América pues qué nos viste las de esta hilera o cómo o sea se nos doblan las rodillas para atrás o... O sea, también hasta, hasta, en los, hasta en los programas de Facebook hay niveles. O sea, este, ¿quieres, ¿quieres oír hablar del, del, ¿cómo se llama?, del América? Pues ahí hay muchos programas de cuatro, cuarto pelo, quinto pelo que hablan de esas cosas. Bienvenido a verlos. ¿eh? También el Madrid. Oye, no, ya no voy a hablar más de, de cosas de fútbol porque me, me extendería porque hubo un cuate que renunció que dijo que si Messi se iba a otro equipo, que él renunciaba. Sí, si, si Messi y si renunció, renunció. Qué bueno. Cumplió su palabra. Exactamente. Ah, Exactamente. No cumplió por su... No, ahí, ahí creo que está equivocado porque entonces no está defendiendo al club. Y yo siempre he creído que cualquier club, el que sea, siempre uh -huh. va a ser más grande que cualquier jugador. Que cualquier jugador, correcto. Entonces, entonces en el momento es... en que supuestamente eres amante de un equipo y dices cambio de equipo por el jugador, estás mal. Me está haciendo el día Mausoler, dice, o hablen de mujer casos de la vida real. No, ya, por favor, ya. Vámonos, vámonos con, con seriedad con este programa porque siempre... Tenemos, el otro día estuvimos con un querido amigo que se llama Eduardo Delgado, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso, porque lo queremos mucho, el tío y yo, y eh, nos dijo, ¿saben qué es lo que más me gusta de estereotipos? Sus invitados. Y la verdad es que ese es el motivo por el cual nos esforzamos semana a semana, más unos que otros, la verdad. Este, yo no he hecho mi tarea como debe ser, pero como que más que unos eh, no. o sea hay hay programas en los que no nos esforzamos no que como. tú haces que tú te esfuerzas más que otras. ah no, pues, pues me parecía, parecía que había invitados persona. de mayor o menor nivel o sea no qué feo este y hoy tenemos un gran invitado que yo honestamente eh, lo quería invitar desde hace mucho tiempo ya, ya viste lo que dijo Mauricio este, sí es que tiene razón <laughs> don Vicente Fernández está nada de entregar sí. la guitarra a nada este, a nada cuando se muera o sea, probablemente el próximo programa hablemos de él. Ok. Este, y. O eh, al rato. Me dejas acabar nada más de presentar a nuestro invitado. Carlos Bárcena es un gran tipo, es un gran amigo, es una persona de gran corazón, que pues que estudió con nosotros, bueno, conmigo básicamente, eh, desde, desde jóvenes, en el. Ya llegó Balvin también, y el... Caso es que este hombre ha, ha rodado por todo el mundo y hoy es el director de operaciones de la Casa de Moneda de Canadá. Y pues lo invitamos porque queremos que nos cuente cómo este cómo se hacen las cosas en, el, en, en la Casa de Moneda, en el Mint canadiense. Entonces vamos a darle la bienvenida a mi querido Carlos Bárcena. Ahí está Carlos. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Estereotipos. ¿Me escuchan? Escuchamos. Perfectamente. Ah, déjame, Fuerte, déjame claro. la Perfecto. Mil, mil gracias por la invitación. No, al contrario. Ana, tío, Chochos. Un, placer, sí, sí. un placer tenerte en el programa, Carlos. Como decía eh, Chochos, ya llevaba mucho tiempo haciendo, haciendo todo lo posible para que estuvieras con, con nosotros y ya no, no, hay, no hay fecha que no se cumpla, ¿no? Dicen por ahí, y aquí estás hoy con nosotros. Bienvenido. Amenazaba, amenazaba. De amenaza, Oye. Como quieres, un, un, un privilegio tener a alguien que, 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 que ocupe el puesto que tienes hoy en día, Carlos, y, y que además ha luchado tanto para llegar ahí, ¿no? Sí, mil gracias. No, la verdad es que es, no es uh, nada que yo haya planeado, son cosas que han pasado, que han sucedido, que, que las oportunidades han dado, pero las he tomado y ahorita les platico de eso. No sé, ¿quieres que les diga un poquito de mí? Les, ¿Me presento? Sí, lo que, queremos, lo que queremos escuchar primero es cómo llegaste a donde estás hoy, donde estás sentado hoy, que es, estás en la ciudad de Winnipeg, en Canadá. Pero cuéntanos un poco, o sea, haznos un breve resumen de, de cuál ha sido esa trayectoria que te llevó a, hasta, hasta hoy, donde estás a la Casa de Moneda en Canadá. Bueno, entonces, mi nombre es Carlos Bárcena, tengo 46 años. Soy el más chico de la generación que estudió con el querido Chochos y mis amigos, mis mejores amigos. Y soy ingeniero industrial, estudié en México. Y cuando salí de. Llevo 20, tengo, tengo el privilegio de haber ejercido mi profesión durante 23 años. Hay gente que estudia para algo y, y no tiene el chance de ejercerlo. Yo durante 23 años he podido ejercer ingeniería industrial, eh, mejora continua y en, en cuatro diferentes eh, vaya, rubros de, de, de empresas, desde interruptores de potencia, pasando por el, el sector automotriz, el sector de, de la industria de las camas, haciendo también este, mecanismos para muebles. Después me fui a Bombardier a hacer trenes, estuve ahí 14 años, y el destino me llevó a... A ir a Malasia, irme a Singapur, ir, ir a Canadá. En Canadá, desde el 2011, estoy en Ontario, hice el tren de Toronto y después de ahí me jalaron a la competencia que era Alstom, que ahorita ya compraron a Bombardier, a hacer el sí. tren de Baltimore y después de ahí llegó el COVID. Y estuve sin ver a mi familia nueve meses, diez meses más o menos. Y tuve que regresar a Canadá decidí regresar a Canadá en esa en esa en ese regreso consigo una una oportunidad en la casa de moneda por diferentes cuestiones y ahorita el que el que lleva la casa de moneda de Winnipeg de Canadá soy yo wow ahora sí oye, que ya, en, a... en, en poco tiempo nos dejaste pero humillados a más no poder cosa que agradecemos <laughs> no, a más no poder. oye te voy a... una pregunta rápida en cuanto a los trenes cuando hablas del tren de Toronto y el tren de Baltimore, o sea, es, eh, ¿se hacen trenes particulares para cada, para cada ciudad o cómo funciona? Porque luego tú estuviste contro, o sea, estuviste en la parte, digamos, operativa del tren de Toronto muchos años, pero ¿cómo jala eso? O sea, primero lo fabrican, se lo llevan y tú como fabricante te encargas de controlarlo o de cuidarlo. ¿Cómo, cómo funciona? Eh? Bueno, sí tienes razón. Es, es, es igual que las monedas, y ahorita hablamos de las monedas, pero... El problema es que cada ciudad, mira, nada más echando un poquito para atrás, las vías del tren están hechas a la medida de dos pompas de caballo. así sí. Porque así pasaban los, los. Hace mucho tiempo eran las calles y todas las medidas de, de las carretas y todo. Pero cada ciudad tiene su, su forma de, de acercarse al público. Por ejemplo, el tren de Vancouver para las uh -huh. Olimpiadas que hice es todo azul. Todo azul y tiene, tiene los, los. donde pones las manos. Todo amarillo, el tren de Toronto, el, el que fue, son 480 carros, 80 trenes, cuatro, es 1.1 billones de dólares, que mis hijos tuvieron el chance de subirse y todo a todos los trenes que he hecho, pero ese está hecho de forma diferente, tiene un poquito, está está adaptado a la ciudad, está adaptado. Y lo que trataron de hacer, lo que están tratando de hacer es que los trenes del mundo tengan una base que sea customizable, que sea que sea adaptable a todas las eh, eh, las ciudades, pero no no se ha podido hacer. Entonces sí, cada ciudad tiene su diseño, cada ciudad tiene su y es un es un relajo porque son 6.500 partes en cada carro del tren. Quiero decir, pregúntale a Marcelo Ebrard. Oye, este, Carlos, tengo entendido por ejemplo que en el caso de España durante la dictadura franquista incluso cambiaron el ancho de los de los rieles para que no pudieran de otros países conectarse a las a las vías. Y, totalmente. Y que por eso, por eso cambiaron el ancho y después les trajo una serie de dolores de cabeza monumentales. No, totalmente claro. Y tienes tienes. Bueno, mi familia llegó de, de, de España corriendo de la dictadura de Franco y, y to, todo eso pasó porque también Querían independizarse y querían no tener... Querían tener el control. Pero, pero al final es, es una realidad. Hay dos tipos de, de distancias entre rieles. Y si, y si tú... Pero es media pulgada, tío. Media pulgada. Pero si tú pones un, un carro, un tren, cuando das la vuelta, están diseñadas en forma angular porque la vuelta de la llanta de afuera da, da ma, recorre más distancia que la de adentro. Uh -huh. okay. Entonces, con esa media pulgada el tren se descarrila. Sí, entonces, sí, lo, que dice, lo que dice el tío es que, o sea, en España no había... Era más ancho, ¿no, tío? Lo que tú estás diciendo. No sé si era más ¿no? ancho o más delgado. El chiste es que cambiaron el, el, la, la distancia entre rieles precisamente para que ningún tren europeo pudiera, pudiera entrar, digamos, de manera libre. O sea, siempre tendrían que, que frenarse de alguna manera. ¿Por qué, Uf, ¿por qué tío? crees, tío, que Cambiaron todas las vías de la, de la línea 12. ¿Por bueno, ese problema también? CAF le compraron los trenes a CAF. Porque, o sea, está, porque los tenían disponibles, pero los tenían disponibles para España. Ok. Entonces... Y los tenían que entregar antes de que Marcelo estuviera. Y los disponibles se los trajeron de España y los pusieron ahí, pero eran más, eran más anchos. Perdón, la vía era más ancha que el tren, okay. que, el, que, el, que, el, que lo que le llaman el bogie, que es, la, que es el, las llantas. Okay. Y, y el eje, la distancia entre llanta y llanta. Okay. Entonces, interesante. Entonces, lo que, lo que sucede es que se empiezan a desgastar, y sí, como dices, le. Trenan en las curvas, las aceleran en las rectas, pero el desgaste está ahí, porque no, no, no está hecho, es, es una herramienta sí, diferente. Pues es, a, es hacer algo para otra eh, cosa. Eh, Carlos, déjame, déjame dar un brinco hacia atrás en tu, en tu historia, antes de los trenes. Eh, comentas ¿no? que estudias, estudias ingeniería industrial, tienes la suerte de empezar a trabajar en el tema de la, de la ingeniería industrial, pero por lo que cuentas ahí, pues primero entras a una cuestión de interruptores, Luego pasas a muebles, luego pasas a trenes, y estamos hablando que son temas totalmente diferentes. O sea, no es de que pases de interruptores a paneles solares y de paneles solares a la industria eléctrica y de la industria eléctrica por alguna razón extraña llegues a los trenes, ¿no? O sea, si lo, si lo tuviéramos que dibujar, son, son brincos demasiado, demasiado grandes. ¿Cómo, ¿Cómo se presentan uno las oportunidades y cómo se tienen los arrestos? para tomar esas, esas decisiones de hacer cambios tan drásticos? Es una gran pregunta, tío. Porque, mira, en el, en, el, en el océano de información, encontrar la gota de agua que cuenta, que tiene la información, que te va a servir, te va a hacer cambiar tu vida, es súper importante reconocerla y quedártela y usarla. Y a mí me gusta leer, y me gusta leer especialmente cosas que... de ese tipo. Y un día entré una, a una tienda de una librería y era una librería china en inglés obviamente porque era, estaba en Estados Unidos en Florida y agarré un libro y lo empecé a ojear y empecé a ver yo tenía 26 años empezaba mi, ya sabes empezar a, a pensar a creer a yo quería tener una familia pero no sabía cuando era chiquito no quería y etcétera pero hay dos cosas hay, es una página de 60 de 60 páginas del libro que dice que el 20 de las personas del planeta tienen, tienen rasgos y tienen habilidades de liderazgo pero solo el 2 lo logra y por dos cosas la primera es estar preparado lo, lo más que puedas lo más que puedas estar preparado entrarle al donde no está donde, donde tienes las habilidades y donde eres excelente en la vida eso manténlo. pero Fíjate en donde no te sientes cómodo. Fíjate en donde no, donde realmente esto pues, lo estás evitando. No me gusta. Bueno, ahí, ahí es donde tienes que entrar. Y sí, cuesta y es como un músculo. Lo ejercitas y vas aprendiendo y, y después de eso te empieza a preparar. ¿Por qué? Porque la segunda cosa es se presenta la oportunidad y no todos la reconocen. La gente que está preparada cuando se presenta la oportunidad la reconoces y la tomas y te avientas. Claro, con miedo, siempre con miedo, y con incertidumbre, con, con miles de, de, de qué va a pasar. Esas son las dos cosas que en ese momento a mí me ayudaron para decir: ¿Sabes qué? Bueno, pase lo que pase, yo tengo a mi familia y vas a fracasar, vas a tener éxito, no le tengas miedo al fracaso, no le tengas miedo al éxito, aviéntate. Lo peor que puede ser es aprender. ¿Y sabes qué? No sabía nada de hacer trenes. Nada. Me presenté la primera vez en, en la planta de Sagún y vi la locomotora de 200 toneladas de, de Canadian Pacific y la verdad si me dio, dije, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para... Okay. Pero bueno, al final al final la respuesta es esa, es, es los... pero siempre platicamos los cambios drásticos en familia, siempre viendo por el futuro de los niños. Tengo dos hijos, uno de 17 ahorita y, un, y una niña de que va a cumplir 15. Siempre tratando de entender dónde, dónde vamos a estar con los niños y dónde vamos a estar cuando los niños salgan de la casa. Y eso es lo que nos ha dado un poquito la orientación de, de ok, toma esta oportunidad, no tomes esta. Pero sí si han sido. A, 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 mira, y te, y te voy a decir algo, perdón que me tome el tiempo, pero. Es tu yo programa. Conocí a, yo conocí a mi mujer en la, en la carrera. Mi mujer es. y Yo me fijé en ella porque ella era diez veces mejor que yo. En, en calificaciones se sacó mención honorífica en el TEC de Monterrey. Yo tenía beca, ella tenía 10, yo tenía 9, ten... y, y, y siempre, siempre ha sido, vaya, muy lógica, muy, muy. Y, y también viviendo estas cosas con, conmigo y tomando las decisiones, platicando. Cuando me fui a Kuala Lumpur y me, y me mandaron por un año a, a ser el representante de Bombardier en Kuala Lumpur, me decían, no, es que no, es que no, y la dejé. La dejé. Me dijo todo por qué y cuando terminó le dije oye y si, y si me dices cómo sí en qué fechas importantes tengo que regresar tengo que estar en la casa porque sabía que esto me iba a dar un, una, una exposición de en, en la empresa en el mundo y, y estar enfrente del gobierno de un gobierno canadiense de un gobierno mal, malayo perdón de, de ser el único representante de decir aquí están sus trenes las broncas que tuve y sí, muchísimas broncas. Nada, nada es perfecto. Pero bueno, así, así fueron los casos. Mi, mi mujer me visita en Malasia y me estaban invitando a hacer el tren de alta velocidad de China, en Bombardier. Y me dice: No, a China no, a China no, porque no respetan el espacio personal. Porque los, los que... Y, y regreso a México en el 2010 y me llama el vicepresidente a su oficina y me dice: Oye, ahí necesitamos ayuda en el tren de de Toronto, de Canadá, estamos para atrás y queremos que hagas lo mismo que hiciste en el de Vancouver para las olimpiadas y que, y que, y que hiciste en el, en, en Kuala Lumpur le dije sí, pero esta vez no me voy sin mi familia, dice no, llévate a tu familia, entonces le llamé a mi mujer esa tarde, le dije oye nos vamos a Canadá y me dice ni me preguntaste, le dije no, no tú me dijiste, o sea, no te tuve ¿Tú, que dijiste preguntar. tú dijiste China no, no dijiste nada de Canadá no, Sí, no, pero qué fregón no, pero, Oye, pero mis respetos para mi mujer, ¿eh? La verdad, y ¿sabes qué? Que están diciendo muchos comentarios de, de las personas que dicen que. A ver, espérate, aquí hay uno, aquí hay uno que dice a Mari González: qué padre historia y qué padre cómo plantear la toma de decisiones. Y lo que está bien, bien bonito, la verdad es que es bien bonito, es que siempre pongas, y así debe de ser, a tu familia por delante de cualquier decisión de trabajo, ¿no? O sea, como ahorita decías, que, que estás pensando primero en tus hijos, pues yo creo que es lo lo que debe de hacer una persona, este, siempre, poner a su familia por delante de cualquier decisión de trabajo, pero yo creo que eso, junto con las buenas decisiones que has tomado, te han llevado a, a que seas una persona muy exitosa, lo cual, pues, mis respetos. Sí. Gracias, yo no, no, no lo siento así, no, no, vaya, no. No, porque así has fluido, pero, pero los que estamos fuera, sí lo vemos. Gracias. ¿Qué ibas a decir, tío? Oye, Carlos, este, ahorita comentas algo muy, muy interesante, ¿no? Te vas a, a Malasia que no es precisamente a la vuelta, es una cultura totalmente diferente y te vas solo. Y hace rato contabas que cuando se da el COVID, te separas, quedas también separado de tu familia. Son dos separaciones. ¿Qué diferencia hubo entre una y otra? La primera fue una oportunidad, la segunda fue una consecuencia. La, la segunda... Teníamos, me pagaban todo para irnos a, a, al norte de New, Nueva York, que es padrísimo. Hay una pista de NASCAR y están los lagos. Y es muy bonito. Y todo fue igual como, le, como comentaba, porque en, en Nueva York, donde está la planta de Alstom del tren de Baltimore, cerquita está una ciudad que tiene, tiene una alberca con un equipo muy competitivo. Mis hijos nadan. Nadan y tienen tiempos competitivos. Incluso el, en 2019 se, se me acercó el Comité Olímpico Mexicano porque no sé cómo supieron de mi hijo, tiene tiempos provinciales y es algo que les llena, es algo que, 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 que les, les sale bien, tienen miles de medallas y los, los, los queremos apoyar. Y la decisión de irnos a Nueva York fue porque cerca de donde está la planta hay una ciudad que tiene buenos equipos de natación y al final nos, mi plan era, ¿sabes qué? podemos movernos aquí, allá, los niños están cerca de, de la universidad, entonces vamos a dar el último jalón, pero llega COVID en 2020, cierran las fronteras, mi trabajo no es un trabajo que pueda hacer desde casa, y me tengo que quedar en Nueva York, imagínate, hace un año, tío, para, para, empezó esto en, mar, en marzo, en Nueva York fue lo peor, y llega, llega agosto, no hay vacunas, no hay cuando, cuando termine, todavía está así, y no veo a mis hijos, no tengo... Y, y entonces le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Yo estoy registrado como ingeniero en, en Canadá y en Estados Unidos. Tengo mi, 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 todo mi pasado, todo, toda mi carrera. Me voy a regresar, voy a, voy a renunciar a este trabajo, me voy a regresar con ustedes. Voy a buscar un trabajo allá. Y eso en la búsqueda de, de regresarme con mi familia. Y sabes qué? Nada más estar juntos. De alguna forma, apliqué a, 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 a este trabajo de, de director señor de operaciones de, de la Casa de Moneda de Canadá y de repente me, me llega un correo, me dice, oye, tu currículum llegó al final y tienes una entrevista con los vicepresidentes, tienes una entrevista con, con la CEO, con la Chief Executive Officer y ahí sí me perdonan porque es la palabra en inglés me dijiste me prometiste que no ibas a hablar en inglés ya ya te prometí <laughs> claro que puedes decir lo que tú quieras pero pero no lo estoy intentando esta esta palabra sí la tiene que decir en inglés pero exacto al final al final se da todo y como te como como te digo las no creo mucho en las en en, en, en las coincidencias creo mucho en el destino en, en que de repente si 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 tienes si tienes un plan un plan que, que es para los demás, es para tu familia, es para los vaya, la gente con la que trabajas. Las cosas empiezan a alinear. Y, y vaya, me llaman. Y ahorita, vaya, tuve. No fue una mala oferta, por supuesto. No creo. No Ajá. creo. Y, y bueno, ya, ya estoy haciendo las monedas, no nada más para Canadá. Estoy haciendo las monedas para las Filipinas, para Etiopía. Tenemos cosas ahí pendientes en, en Panamá. Estamos en contacto con la Casa de Moneda de México. Y cuando quieras, empiezo el tema de la moneda, porque es interesantísimo. Oh, sin lugar a dudas, in interesantísimo, pero nomás déjame regresarme a lo anterior, porque, porque hay una parte que, bueno, obviamente todos hemos sufrido la pandemia, ¿no? Tú la sufriste alejado de tu familia, sin poder, sab sabiendo que no podías acercarte con ellos. Pero también pidiste una etapa en Malasia que estabas lejos de ellos. Y que aunque podías viajar y aunque, como habías, como comentas, habías planeado algunas fechas especiales que hizo con tu familia, hubo mucho, a lo mejor tres meses, cuatro meses en los que no pudiste verlos. ¿Qué diferencia hay el no poder verlos porque no quiero, entre comillas, o sea, por la dinámica del trabajo, a no puedo verlos porque literalmente no puedo ir a verlos? El, el conflicto cuando lo ves a la distancia, ¿cómo son? Es una frustración, tío. El... el el saber que no puedo regresar porque cuando estaba en Malasia podía tomar un avión sí me tardaba a lo mejor un día y llegaba a verlos pero en este caso y vaya y conservaba el trabajo y tenía todo lo que vaya proveer y, pero pero Nueva York fue fue muy difícil fue vaya desde cerrar la planta y abrir la planta y participar en, en todo el, el proceso de, de, de las muertes de Nueva York y, y no y, y realmente en, decir bueno sí tengo un trabajo muy bueno pero no puedo ver a mi familia entonces qué ganó claro sí yo recuerdo alguna plática que tuvimos este Carlos y yo al principio pues en los primeros meses de la pandemia y además en Nueva York hizo un frío de importante hubo muchas tormentas de nieve me acuerdo en marzo y en abril o sea, no estuvo padre. La verdad es que no lo pasaste nada bien, lo pasaste solo mucho tiempo mientras tu familia estaba en Canadá. Y sí, o sea, lo que tú bien dices es que, y lo decía ahorita en un comentario Mausoler, que decía, igual que mi comentario se puede tomar como adulación, pero el señor invitado es un ejemplo de perseverancia. Y sí lo eres. La verdad es que poca gente eh, aguanta y aguanta, ahora sí que se aguanta como los meros, meros. Es, te iba a decir como los menos machos, pero luego me dicen que no sea machista, ¿no? Pero que se aguanta y que dice, este, pues no sé, la verdad es que estar lejos de tu familia, yo no me lo podría imaginar, porque yo las veces que he estado lejos de mi familia una o dos semanas, sí se extraña muchísimo. ¿Tú estuviste cuántos meses? Nueve. Nueve meses. Y pues finalmente se da esta oportunidad de la Casa de Moneda, que ahorita nos vas a contar ya más detalle, y, y finalmente los ves mudas de un lugar que se llama Thunder Bay que es donde vivías anteriormente el lago superior el lago más de, de agua dulce más grande del mundo exacto y te vas a la parte digamos central del continente de Canadá que es Winnipeg que es donde está la casa de moneda cuéntanos cómo llegas o sea porque además estás en una etapa de transición qué pasa tío no 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 es que nada más para que la gente le quede claro eh, entienda el puesto al que ahorita nos cuentas cómo llegas pero para que entienda el puesto Déjame poner nada más una duda. ¿Tú serías el Arturito de la Casa de Moneda de Canadá? ¿Cómo que el Arturito? O sea, no, no, no sé si has visto La Casa de Papel, la serie que roban, roban la Casa de Moneda de España. Hay un personaje que es Arturo, que es como que el mero mero de, de la casa de papel, y le dicen Arturito. Entonces quería saber si tú eras como el Arturito, pero de la Casa de Moneda de, de Argentina, digo, de Argentina de Canadá. Así es, cuando me, cuando me contrató la, que se llama Marie Lemay, que es la. Eh, Chief Executive Officer de, de, la, de toda la Casa de Moneda de Canadá, me dijo uh -huh. que yo era el, el embajador de Ottawa en Winnipeg. No hay, no hay ninguna autoridad arriba de mí, más que vaya ella. Ok. okay. Oye, y dime una cosa: eres el primer mexicano que ocupa ese puesto en, en la historia, por lo que el, tengo entendido. El primer extranjero, Chuchus. Ah, el primer extranjero. Okay. Sí, eh, la bueno, primera persona no nacida en Canadá que ocupa ese puesto. Era lo que te decía. Porque tú eres canadiense por, eh, pues por los años que llevas viviendo ahí, ¿no? Tengo la doble nacionalidad y si no hubiera tenido eso, no podría estar en este puesto. Y además claro. me hicieron, tienes que tener un nivel de seguridad en el gobierno federal, porque no es gobierno provincial que es estatal. Es, uh -huh. es, un, es un puesto en el gobierno federal de nivel de seguridad 2. Solo hay 4 en Canadá. El 4 es el, el primer ministro el y el las Fuerzas armadas. El que sigue es, vaya, el nivel superior al que tengo yo y yo soy número 2. Oye, una cosa rápida. Solamente hay una casa de moneda en todo Canadá y es la de Winnipeg. No. Hay ¿O, dos. Hay, ¿O hay, hay dos? Okay. So, mira, vamos a empezar con eso. Hay, hay dos casas de moneda, una en Ottawa uh -huh. y una en Winnipeg. Okay. Y, y hay una refinería. La refinería, y empezamos por ahí, la refinería, bueno, no, déjame regreso. El único problema que tuve para tener mi, mi, vaya, mi pase de seguridad, nivel 2, uh -huh. eh, investigaron a mi familia en España. En México, investigaron todo mi pasado y te, tienes que tener cero nexos, cero crímenes cero nada, no puedes nada más estar aquí así porque uh -huh. vaya, el, la sí. única pregunta que me hicieron que, que sí estuvo difícil contestar, me preguntaron ¿Quién es el Chocho y si cómo lo conoces? <laughs> Vas a ver, wow, cariño, ¿Y cómo me la me libraste? Veo, ¿Cómo la libraste? Porque sí está difícil contestar eso. no, no pues, y yo, Oye, y yo todo así, a ver qué habrán preguntado a este güey. No, pero seguro no, sí se no, lo puedo, porque sí empiezan a buscar toda la porquería en tu vida, ¿no? O sea, a ver, todo. ¿dónde encuentran todo lo malo? avisaron, al grado que mi hermana me dijo, dame las gracias, porque <laughs> no hice nada y este puesto. Pero bueno, regresando <laughs> a la... A, a no. la son tres, tres plantas, una es la refinería, okay. que con las minas en Canadá, que vaya, la, la historia de las minas y las mineras de Canadá no es, no es nada, es bien sabida. Y lo que hacen es refinar el oro y la plata. Refinan el oro y la plata para, para vender lingotes y para vender de plata y de oro y para uh -huh. hacer monedas de oro y de plata, que es lo que hace Ottawa. Ottawa hace monedas que son numismáticas, monedas conmemorativas de oro Conmemorativa. y de plata. Y ahorita me voy al proceso. Perdón, y en... para, para la gente que nos está viendo, sería el equivalente a los centenarios y las onzas Troy. Exacto. Okay. Exactamente. Ahora, aquí en Winnipeg también hacemos eh, el estampado de oro y plata, pero no tenemos refinería. Aquí en Winnipeg, la planta tiene más o menos, o sea, en total son como 1.200 personas. Eh, el, el personal que trabaja como, eh, digamos, cuello blanco es much, muchísimo porque todo el corporativo está en, en Ottawa. Pero de trabajadores te, hay 400 y 400. Yo tengo aquí 400 en la planta. Y aquí lo que hacemos son tres cosas. Uno es el circulante. El circulante de Canadá, que son todas las monedas que intercambias todo el día, todo el tiempo, que, bueno, ha bajado. Y hoy hablo de eso. La otra es eh, venderle a otros países. Y hacemos monedas conmemorativas impresas. Son. Son. Okay. son, son ¿El, el billete dónde se hace. El billete es un outsourcing. Es, es una empresa que se contrata porque tienen la tecnología de, de los polímeros. Es que te iba a preguntar eso de los polímeros. O sea, Canadá ya no tiene billetes de papel, ¿correcto? No, sí tiene. Tienes el de 100, sí, sí el de 150 50, ¿Sí? 20 y 10. ¿Y cuáles son los de polímero entonces? Todos esos. Ah, por eso. como de plástico. No. No, 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 es que me, a lo mejor no planteé correctamente mi pregunta. Papel tradicional, o sea, como papel moneda, como el billete que no, ya tenemos no aquí, ya no. no hay, todos son polímeros. Todos los billetes de papel en Canadá son polímeros y además tiene diferente tamaño, no nada más de largo, sino también de ancho, ¿correcto? Claro, sí. O pues sea, es un poco como el euro, tienen como ese modelo de como ese modelo de de, pues de, no sé, iba a decir modelo de negocio, pero no sé qué. Pero ustedes entonces en Winnipeg solamente hacen monedas. Circulantes. Circulantes, que deben de ser un friego, ajá, y este, conmemorativas. Y para otros países. Así es. Ok, perfecto. Como te comentaba, estamos haciendo ahorita a la de Filipinas, cambiaron, y ahí, ahí voy a entrar al tema del mm. de, 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 de retorno de inversión. Por ejemplo, las. Y, y, antes de eso voy, voy a decir que sí, se está acabando la moneda. Todo va a ser transacción electrónica, uh -huh. pero también tiene un costo. Hay 200 países en el mundo y 43 países no tienen una sola moneda. Y a lo que voy es que, ¿sí? 43 no tienen moneda, tienen puro billete. Y el billete ah. dura tres o cuatro años. Ajá, okay. Digo moneda, moneda física de, de estampada. Ajá, acuñada. Okay. Y tienes 43 países que no han cambiado. Ahora, el cambio no se acuerdan del peso de 10 pesos, del billete de 10 pesos a la moneda de 10 pesos. Uh -huh. Tiene sí. tiene tiene un tiene una, un retorno de inversión un estudio. Una moneda te dura entre 20 y 30 años. Porque si, si te fijas, tienen un aro, tienen una, una pequeña. y vaya, Lo puedo mostrar ahorita, pero. Que protege las caras de la moneda. Uh -huh, el anverso sí. y, el, el y el reverso. Lo que está en la orilla, ¿no? Sí, así es que es. Uh -huh. que, que, de, este, protege <laughs> los detalles que están en la moneda. Uh -huh. Que son detalles de seguridad también, para que no las clonen. Porque okay. también existe eso. Pero regresando, regresando al tema de la. la una moneda dura 25 a 30 años, más o menos. Un billete dura 3 años, 4 años. Entonces, cuando haces cuando les presentas a los países y hay, hay un equipo que vende la idea y les dices, oye, te voy a hacer una moneda que no se puede clonar y que te va a durar 20, 25 años, 30 años y te va a ahorrar tanto dinero, los países empiezan a pensar, empiezan a decir, ok. Y empiezan a cambiar sus monedas de sus billetes de denominación alta a monedas. Okay. ¿Es, eso, a ver, a mí me queda claro que, por ejemplo, si tú tienes que traer 500 pesos en, en, la, en la bolsa del pantalón y traes cinco billetes de 100 o cinco monedas de 100, va a ser mucho más cómodo para el usuario traer cinco billetes que traer cinco monedas. Pero al país le convendría más manejar moneda que billete por esta cuestión que hablas del uso. ¿Por qué países, por ejemplo, con economías tan sólidas, y, y pongo el ejemplo de tus vecinos del sur, nuestros vecinos del norte, <laughs> hoy los tenemos de sándwich, este, por ejemplo, ellos, la, la moneda más grande que tienen es la de 25, bueno, en, en ocasiones especiales tienen la de 50 centavos y en alguna ocasión tuvieron dólar, pero nunca he visto yo una moneda de 10 dólares, de 50 o de 100 dólares. ¿Por qué nunca han migrado, por ejemplo, ese tipo de, de monedas? O el mismo euro, porque no hay euro denominaciones tan grandes. Bueno, para allá van, tío, porque to toda la inflación y vas, y vas, vas subiendo la inflación y vas pagando más dinero por las mismas cosas. Entonces, pero te tiene una historia. Lo de Estados Unidos, la moneda de un dólar fue un fracaso. Fue un fracaso total porque no pudieron, y, y te digo, hay muchísimo que platicar, pero no pudieron hacer el plateado, que es cuando, haces, cuando troquelas la, el, el, el círculo de la moneda, Va uh -huh. a un proceso de plateado, donde le das le das níquel que es, que es con, con electrólisis las monedas tienen el lado negativo y el lado positivo es electricidad uh -huh. y le pegas el níquel, le pegas el cobre en cierta en cierto espesor. Ese espesor es lo que cuando tú metes la moneda a una maquinita le da lo que le llaman el el, 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 el electromagnético para dar la señal adecuada y que pase la moneda. Hay monedas que no pasan. También peso. Son, ah. varias, son varias cosas. Es peso, pero una de las más importantes es el, el espesor porque no lo puedes copiar nada más así. El estampado, el, el tamaño, el peso, todo eso. Pero en Estados Unidos hubo un problema en donde el, el, el dólar, el dólar de un, de un dólar, uh -huh. tuvo un problema impresionante en cuestión de control de calidad y lo cancelaron, pero están quieren regresar. O sea, pero la, la pregunta del tío es, o sea, ¿tú crees que en algún momento existe una moneda, moneda de metal, digamos, eh, de 10 dólares o de 20 dólares? ¿Tú crees que eso llegue a pasar alguna vez? No sé si de 10 dólares, pero lo que sí te puedo decir, 10 dólares canadienses está en, la, está en la mesa. Ok, ok. 20, okay. 20 pesos mexicanos mm. está en la mesa. Ya, ya está circulando. Eso ya hay, Eso Ya, ya está hay. circulando. Ahora, te voy a decir una cosa que me, me, ahorita me llama la atención porque estaba pensando cuando, mm. cuando estabas hablando de la vida de los, de los billetes, que es mucho más corta de la, de, de la moneda. A mí me tocó una vez ir a un viaje de trabajo a Guatemala y cuando te daban los, los billetes, era la cosa más asquerosa que has visto en toda tu vida. Olían mal, se estaban desbaratando literalmente, estaban, o sea, difícilmente les veías ya eh, rasgos por, por el sobreuso que tenían. O el caso de Venezuela, de países como Venezuela, que para pagar un kilo de carne o un litro de leche tienes que pagar con un tanto así de, de billetes, ¿no? Pero entonces, en Canadá, el, el, ¿qué pasa específicamente con el dinero electrónico? O sea, ¿qué, ¿cuál va a ser el, la, esa transición? ¿Va a existir, la vamos a ver nosotros o no crees que la veamos nosotros? Mira, está difícil. Ahorita Italia acaba de cancelar su esquema de pago electrónico. Estaban dando un porcentaje de beneficio para eliminar todas las monedas. Y a, a este, fíjate en este concepto. Tú tienes que hacer una moneda que te uh -huh. cueste, vamos a decir, una moneda de un dólar. Cuando la produces te tiene que costar 50 centavos okay. al país. Entonces la pones en circulación y ya le ganaste 50 centavos en, en el gobierno. Uh -huh. en, en Italia lo que estaban haciendo es... Si tú usas electrónico, deja de usar moneda, te damos un descuento. Pues su descuento fue más que, el, que lo que le estaban ganando a la moneda, entonces lo cancelaron. ok, okay. Entonces no estamos listos, pero va a pasar, puede pasar. Ahora el, el, el coleccionar monedas de oro, de plata y las monedas especiales, no no creo que eso acabe, por lo menos en 50, 70 años, que es el pronóstico. Entonces, vaya, yo, en ese tiempo yo ya no voy a estar aquí. <laughs> ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? No sabemos. Oye, sí, a no. ver. V en vives o sea, un buen nivel, nivel de vida, o sea que tú igual si sí nos superas. J jodidos los que dependemos del peje. Este, <laughs> oye, es impresionante todo lo que estás platicando. Es, es, este, es increíble que algo que todos conocemos desde niños, que lo usamos desde niños algunos más, algunos menos, convivimos diario, conocemos tampoco. Eh, sé que suena muy simple decirlo, pero ¿cómo se hace una moneda? O sea, ¿cuál es el proceso, todo el proceso de elaboración de una moneda? Pues eh, empieza todo con un, con un diseño, con ingenieros que hacen un diseño de cómo se va a ver la moneda, cuál va a ser el espesor de la moneda, cuál va a ser, si va a ser monometálica, o sea, un metal, uh -huh. bimetálica, dos metales. O trimetálica, la trimetálica la hicieron, la pudieron hacer, pero no está en circulación. Entonces te voy a enseñar. La monometálica de, de Canadá se ve algo así. Aquí está la reina. Que ¿Quién sabe qué va a pasar cuando ya no esté? Uh -huh. Ahí está. ¿Eso qué es un cuarter? No, es un dólar. Un dólar. Ah, un dólar. Este es un, un dólar. dólar. Uh -huh. Si no, no, no te, Y tiene no te la forma, cosas. tiene la forma con ángulos, o sea, está angulada, sí. ¿no? Sí, uh -huh. pero eso se hace cuando le hace el troquelado final. Para el color. El, o sea, bueno, empiezas con un, con un acero inoxidable, que esa es la diferencia. Por ejemplo, en México, la moneda de 10 pesos tiene, el, el, el aro es de acero inoxidable y el centro es de níquel. Uh -huh, con el okay. precio de los metales, se vuelve muy complicado producir esa moneda a bajo costo, como comentaba. Y esta moneda es, es totalmente acero inoxidable plateada con cobre y con bronce. Después de la electrólisis que, que se le hace. Pero primero, Empiezan el diseño, después piden, calculan el peso, piden en, en la cerera, piden los rollos, llegan los rollos y bajan unos, unos troqueles ¿Troquelan? y generan, sí, troquelan y generan lo que es la, la figura redonda, sin color, sin nada. Pasan a hacer una especie de pulido en, en, con, con, con unas piezas de silicón con agua en unas máquinas después de ahí se van al plateado el plateado les da el color y les da eh, su, su capacidad magnética para pasar por las, las maquinitas perdón que te interrumpa perdón que te interrumpa porque en cada uno de los procesos me van surgiendo dudas entonces para no dejarte llegar hasta el final cuando se hace el troquel obviamente se hace sobre láminas de metal no así es el desperdicio porque sí, no se, se... se utiliza toda la lámina no, es casi 60% de desperdicio, pero se regresa, lo vuelven a, okay. lo vuelven a fundir y nos lo regresan a nosotros. Ok. Porque es un pedido súper especial, te digo, tiene que pesar tanto, tiene que tener el espesor. O sea, es, digamos, es no, la industria. no se desperdicia, por decirlo de alguna manera. O sea, se vuelve a utilizar. Claro, claro. Ok. Y, lo, y de... este, cuando la meten a este a estar bañado y eso, sigue sin tener dibujo. No. Sigue siendo nada sí. una, una ficha. Exacto, es una ficha, es una ficha plana. Después de ahí se va a que le hagan lo que Luego. lo que es el, los lados de la moneda uh -huh. si tú te fijas tienen una impresión y a veces tienen letras uh -huh. que son las la... viejas las monedas viejas de México decían Estados Unidos mexicanos alrededor claro. así es. Uh -huh. en es en ese momento le hacen le hacen la parte de, de de los lados que protege la cara de la moneda le dan un espesor mayor que solamente lo aplastan y lo empujan para que suba aquí. No sé si se alcance a ver. Sí. okay Es un, un poquito sí, sí. un. Es un bordecito. un bordecito. Un borde. borde. Un borde. borde. Sí. Después de ahí, si es monometálica, se va a la máquina. Ahora, la bimetálica le hacen lo que le llaman otro, otro troquel y le quitan el centro. Uh -huh. El ciclo centro, de favor. Okay. Y el centro. Se, ahorita, en este momento, se, se va también a fundir. Y haces centros para que queden dentro de esto. O sea, haces donas y después haces el relleno de la dona. Así es. Y metes los dos en una máquina y cuando, cuando el troquel baja y lo empuja, le da la forma, y ahorita te voy a platicar cómo, cómo hacen las formas porque es increíble. Le da la forma, perdón, águila. le da la forma. Sí, águila. Le da, <laughs> le da la forma. Y también tiene que estar colocado específicamente. Ahora, la forma y todo el dibujo, no sé si ves dos, dos pequeñas. Muescas, ¿no? Muescas. Bueno, la, son hojas de Maple. No sé si se ve ahí. Sí, 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 allá mm -hmm. todo tiene con Maple, ¿no? O sea, si no, hay maple. no, pero esto, esto es, una, esto es una, una cuestión de seguridad. <laughs> Estas son unas marcas de láser. Para hacer, para hacer lo que le da la forma, vienen, mm -hmm. vienen los. Los formatos maestros vienen desde, desde Ottawa, uh -huh. que son el positivo del, uh -huh. del anverso y el reverso. Sí, sí, sí. Después haces lo que es el, el, el acuñado, la, la, el troquel, lo empujas a 150 toneladas para hacer... Y lo graba. Y lo graba, lo graba. Este es un grabado en seco. Al reverso. Uh -huh. Porque cuando le pegas a la, a la moneda, lo que haces es que empuja, empuja el centro hacia afuera y la parte de afuera se mantiene y tienes que tener una presión específica entre el, para no poder zafar el centro, mm. pero sí lo puedes zafar, tío, si lo quieres Yo, he monedas, yo he zafado monedas, yo zafado monedas metálicas, o sea, <laughs> es que chochos es... ¿Qué? Que ni eres ocioso o sea, para poner... No, 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 una ah, moneda wey. muy vieja que me he encontrado y que ya lo veo flojo, dije, un día dije, "Ay, esto se puede zafar y placa y se zafó. No fue tan difícil, pero era una moneda ya muy lastimada. Eh, no, pero eh. sí, se prueban Pregunta, pregunta ridícula, que seguro conociendo cómo son los ingenieros, seguro lo sabes. Desde que llega la lámina hasta que tienes la moneda en la mano, que dices, Esta ya la puedo ver, o sea, ya puedo comprar algo con esta moneda. ¿Cuánto tiempo tarda una moneda en, en, en hacerse? Producimos hoy en día, son, son 4.2 millones de monedas al día. <laughs> Nada más. Entonces, Creo que te confundiste. A ver, vuelvo a decir el número. 4.2 millones de monedas al día. De, de diferentes denominaciones. Sí, de, de todas las denominaciones. Tenemos varias líneas. Y tenemos un. Bueno, contestado a tu pregunta, tío, es una de las cosas en las que el gobierno canista está invirtiendo, que es en que el flujo sea un poquito más lineal. Porque tenemos varias. Tenemos, cuando haces el, el centro, y hay, y hay inventario. Entonces, sí tenemos inventario entre, entre las diferentes estaciones que queremos eliminar, y es una de las, de las metas que, que tengo. ¿Qué tienes tú? Sí, de, de eliminar, porque hay que bajarle el costo, porque hay que ser más competitivos. Porque, porque ¿qué crees? El precio del metal, del, del, el precio de la, de, del acero está subiendo. Pero sí. los gobiernos no quieren, si, lo, si no bajamos el costo y damos el mismo precio, los gobiernos no van a querer pagar más por eso. Oye, está preguntando... Eh... Bernardo Idearte, ¿Cuánto cuesta hacer una moneda de un dólar? Más o menos. 56 centavos. 56 centavos de un dólar. Ok, perfecto. Okay. Y luego, también Alberto Balvin hizo una pregunta que me pareció interesante. ¿El dólar canadiense ya no es dorado y octagonal? No, sí es. Fue la que se me cayó. Ah, no, aquí está. <laughs> ah, aquí está. es que no dorado, se ve. Ajá. Dorado es dorada y octagonal. y octagonal. Ok. Ahí está. Sigue Oye, siendo. Algo me platicaste en la entrevista previa que tuvimos, que la casa de moneda canadiense depende de la corona. Así es. En 19, 1908 uh -huh. se hizo la casa de moneda canadiense, que era, y voy a hablar en inglés y sí, lo siento, pero el Royal Canadian Mint se convirtió en uh -huh. 1931. La casa de moneda era la casa de moneda de, de Gran Bretaña. Y nada más era el Royal Can Royal Mint. Sorry. Se convierte en 1931, canadiense, pero uh -huh. la planta de Winnipeg, la que llevo, se hizo en 1976. OK. O sea, Entonces, primero fue la de Ottawa, luego fue la de Winnipeg, pero las pero las dos siguen de o sea, son eh, es que no quiero decir Commonwealth. Exactamente, sí. Okay. No, sí, seguimos mis impuestos. Bueno, ahorita ya vivo de los impuestos de la gente que. <risa> pero, <risa> pero los impuestos sí se van una parte a, a, los, a los ingleses todavía. Oye, pregunta. El tío, perdón que, que, haya, que haga otra pregunta, pero el, la palabra mint, el otro día el tío y yo estábamos en la Junta de Preproducción, estábamos discutiendo, y tío, tú habías dicho que Mint es acuñar. acuñar es acuñar. ¿Por qué? O sea, nunca entendimos por qué. Así siempre se ha llamado el mint, ¿no? Sí, tiene una historia. La palabra viene desde hace muchísimo tiempo, desde que empezaron las monedas. Y, y mint significa acuñar monedas. Ok. okay. O sea, al, al fin y al cabo, la traducción más allá de la casa de monedas sería la casa de acuñe. Así o, es. O, o donde se acuñan las monedas. A ver, obviamente a ti te investigan como nos platicabas. Un, un, obviamente tienes que tener unos niveles máximos de seguridad porque pues estás manejando el dinero del pueblo, ¿no? O sea, de, de, todo, de todo el país, nunca mejor dicho. Pero me imagino que la gente que trabaja, incluso la, de estas 400 personas que están a tu cargo, todos deben de también tener unos controles de seguridad brutales porque pues nunca está el de, pues me llevo un regalo para mi hijo. Se me pegaron unas cosas en la suela del zapato. El control debe ser brutal, ¿no? buen, buen comentario, está todo controlado en una cosa que se llama el punto de chequeo. Y fíjate, no sé la palabra en inglés. Checkpoint. Ándale. Ah, no, te, no tengas miedo, Carlos. Tú no, point. no, no, no. Es una promesa. <laughs> eh, pero está, es, es, tienes que pasar como si, como si estuvieras en un aeropuerto. Por ejemplo, mm. mis, mis pantalones tienen el, el, el cierre, el zipper, es de plástico. Todo mundo tiene un, un uniforme que, lo, que se los da a la Casa de Moneda. No puedes meter tus celulares. Bueno, yo sí puedo, operar, pero nadie puede porque te tardas y relojes no puedes meter. Si te encuentran una moneda, tienes un chance para explicar por qué la tienes. Y si no, te arrestan. ¿En serio? Entonces, ¿cómo le dices que compras la coca? Me, me iba a comprar una coca en la máquina. <laughs> y yo le llevar la leche, pues, ¿Con qué quiere que la compre? No, pues no, deben así. de haber lockers afuera, ¿no? ¿Donde no, tienes que, tienes que. Si. si no, hay lockers afuera, por supuesto, mm, y cada quien tiene claro, su locker. Claro. Pero, pero vaya, todo el mundo deja... Si hay un problema, tienes que avisar antes, tienes que revisar. O Entonces, sea, hay, hay una... Vaya, la gente sabe y está entrenada a que si no sigue las, las regulaciones y las reglas, sí, sí. no estás haciendo cualquier cosa. Vaya. Uh -huh. yo, me, yo me acuerdo cuando, cuando aquí en México, creo que era la moneda de 10 pesos, también era octagonal. Este, cuando éramos pequeños. Sí. Este, la moneda de 20 centavos, el sí, sí. famoso 20 era color cobre, muy pequeña. Eran padres, eran monedas. Sí, muy y bonitas. de repente un día surgen estas monedas bicolores sí. que ya nos explicaste el, el proceso, ¿no? De, de un aro este, ¿cómo se llama? Dorado y el centro plateado, o que pueden ser al revés, como, como seguramente. Pero hace rato nos estabas mostrando una de colores. Sí, que fue la que se me cayó, déjame agarrarla. A ver... A ver, mira. A la toda de... la gente que nos está viendo? No. La de colores, mira, la, la de colores... <laughs> sea, es, lo hacen unos robots. Ya está Esta, Este es el día de la victoria, cuando se firmó la, la paz de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Una, vez, una vez que la haces, se van todas a una máquina. Que la haces aprender, la, 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 la capacitas diciendo esta sí, esta no, esta sí, esta no, con la gente de calidad. Y una vez que ya está capacitada, todo empieza a ser automático y, y son la máquina agarra la pintura y la pone. Y después de poner los colores, tenemos capacidad de cinco colores. Acabamos, acabamos de hacer una moneda de gana de 55 años de, de, de que su país es libre, con cinco colores. Fue un, un reto porque, vaya, tener cinco colores en el mismo lugar, incluso cuando son robots, es, es difícil. Después de eso, se pasan a un horno. El horno cristaliza la, la pintura y hace que esté dura para que, para que no se caigan o no tenga cortes, no tenga nada. Uh -huh. Y, y de, de, estas son las monedas conmemorativas, la, que es la tercera moneda que hablaba. Son las de otros países, el uh -huh. circulante de Canadá, y las conmemorativas. Esta, esta co cosa, perdón, Chucho, ¿es circulante o nada más es de colección? No, esta, esta la encuentras, te voy a decir, esta mi mujer se la encontró cuando dejó, esta es de ella. Okay. Fue, la que yo, fue la que yo lancé hace un año. Esa, la la, esa es la de la insulina. La de la insulina. Esta, ok, es que cuéntales la, la historia de la memoria, de la moneda de la insulina, que es padrísimo Bueno, la, la insulina fue, fue creada hace 100 años por científicos canadienses. Y en el grupo tenemos un doctor, bueno, varios doctores, pero tenemos un doctor eh, que ¿cómo? dijo cómo cambió la vida de la gente. Entonces, para conmemorar el descubrimiento de la insulina que permitió niños, un niño que se iba a morir, pudo vivir hasta los 70 años. Entonces, wow. lanzas lanzas la. Eh, vaya, el gobierno de Canadá lanza conmemorar diferentes cosas. Conmemoraron el día, el día D también, uh -huh. cuando el desembarque en Normandía. Oye, te vamos a pasar nuestra dirección para que nos mandes unas, unas monedas conmemorativas. Sí, sí, sí. Los escritores nos mandan libros, ¿por qué no nos vas a mandar Oye, monedas? no, espérate, es que te interrumpí porque Rodrigo Vázquez, que saludos, está viéndonos desde Colombia, le mandamos un saludo a Rodrigo, dice, una, hace una pregunta bien importante, dice, ¿hay escasez de materiales en general para la elaboración de monedas en el panorama mundial? O sea, sabemos que hay una crisis de acero en el mundo, hay una crisis de papel, hay una crisis de cartón desde, desde que empezó la pandemia. Y él pregunta que si esta crisis le alcanza, le, o sea, ¿alcanza a las casas de moneda? Claro que alcanza, alcanza. Afortunadamente, después de lo que pasó hace, creo que fue en 2000, fue en 2006, cuando China tenía un, un desabasto de, de acero. Uh -huh. la, la casa de moneda aquí tiene futuros y tiene muchísimo, muchísimo inventario para poder hacer un, un digamos, un colchón. Entonces, pero por supuesto, por, por eso voy al punto. Mira, es una, es una empresa de gobierno, pero la tienes que tratar como una empresa privada, que, que, uh -huh. que no puede perder okay. dinero. Ok, ok. Sí, claro, porque al final del día, es que eso es lo que hacen en los países responsables, tío. ¿Te das cuenta? Este, Oye, diferencia. Quiero, quiero agradecer gente, perdón que te interrumpa Carlos, porque nos está viendo mucha gente, hay muchos comentarios obviamente felicitándote, eh, en particular quiero saludar a Jacobo Ali, que nos ve desde Jerusalén, este, que no ha podido venir a México y se le cuecen las habas por, por, bueno probablemente estando en Jerusalén más que habas sean garbanzos, pero bueno, se le cuecen por venirse ya para México, este, y siempre nos ven, entonces quiero mandarle una, un abrazo. Saludos Jacobo. Eh, también nos está viendo L Lemi M Minsley, este... También nos está viendo la Policía Montada de Canadá. Ah, no, es. Oye, no, pero por ejemplo, nos, nos pone Ana Mari González, dice: ¿Me podrías mandar una foto de la moneda de la insulina, por favor? Me encantaría hablar de ella en mi página de internet, porque tiene una página de. Oye, este, claro, dile, de, dile, de dile, que sí. Oye, que, que anote mis datos, que me mande un mensaje, tengo, tengo todo, tengo todos los folletos, tengo toda la historia. Que me mande un mensaje y le mando toda la historia de, de la moneda. Y le mando una moneda también. Hoy va a estar encantado. Oye, una, una pregunta, porque es que de verdad es apasionante, insisto, es algo que todos manejamos, todos ninguneamos, porque realmente incluso, a ver, y entre más pequeña sea la moneda y menos denominación, menos pele le hacemos, ¿no? Y tú estás entrando o entraste a un mundo, de verdad que está siendo apasionante por lo que nos cuentas, me llama la atención estas monedas pintadas. Esta, esta que nos enseñabas, la de la, del, la conmemoración de la, de la firma de la, la victoria de, de la Segunda Guerra Mundial, alcancé a ver que tiene azul y rojo, me parece. Así es. Mm -hmm. colores. O sea, estamos hablando de dos colores. La de la insulina tiene uno, pero hablas de, de una que tiene cinco. Pero hablando de esta, de los dos colores, ¿de qué denominaciones? Dos dólares. Es de dos dólares. ¿Y esta cuánto cuesta hacerla? Porque me imagino que las que están pintadas son más caras. Sí, esta sí cuesta. De hecho, es, un, es uno de los asuntos que estamos revisando porque cuesta más o menos 70 centavos. Ok, oye, dime una cosa, eso es esmaltado, eso que hacen el proceso de después de, como cuando la pintan, la esmaltan, que me parece bien interesante, está bien bonita. No, no le echan esmalte, nada más. Es, una, no. Eh, no, es un, com un componente especial que necesito aprender un poco más de eso, pero eh, cuando pasa por el horno se vuelve uh -huh. dura y se, y se, y se pega. Okay. Entonces, es okay. una tecnología, mira, hay muy pocas casas de moneda en el mundo. Está la casa de moneda de Finlandia, la casa de moneda de Suiza, la casa de moneda de, de Inglaterra, y entre ellas se pelean, pero también se comparten. Uh -huh. Y esa tecnología, igual que la del plateado, es tecnología que, que fue patentada aquí, que fue inventada en Canadá, que ya todo el mundo empieza a usar porque ya se acabó la patente. Pero uh -huh. no, no, es, no, es, no es un esmaltado, es nada más lo pintan. Ok. Ese valor no. Tengo una cosa que me está empezando a hacer enfurecer, que me está empezando sí. a molestar. Eh, la misma circunstancia. Por una, quiero felicitar al gobierno canadiense por tenerte, por haberte contratado, por haberte elegido para, para, para un puesto tan importante. O sea, no estamos hablando de poca cosa, o sea. No por nada el nivel de seguridad que tienes, ¿no? O sea, comentabas que está el primer ministro, otros cuantos este, que trabajan por ahí. en que ser secretario de Estado y así. ¿no? Que tiene la fórmula de la miel de Maple, o sea, gente importante. Este, y es de verdad de felicitar y de envidiar al gobierno canadiense. Pero eso que me da gusto escucharlo y saberlo, me encabrona. ¿Cómo es posible que no se hable de a ti en los medios mexicanos? ¿Cómo es posible que no, no estemos cacareando, bueno, estereotipos sí, pero el resto del. De, de ¿Qué pasó? A ver, espérate. Careando el, el nivel de trascendencia y de importancia de lo que está haciendo un, México en el, de, de un mexicano en el extranjero. ¿Quieres que te conteste? Sí, claro. Me dijeron que en, en cualquier momento llega, llega gente que, que va a entrevistar porque no es. Vaya, no... No, no, la verdad, yo no me doy cuenta, no me doy cuenta. Yo solamente estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero, pero sí es una posición de mucha exposición, donde tengo que salir en, en las noticias, tengo que contestar entrevistas, tengo que ir a los medios, y eso por el COVID no ha pasado. Pero, pero va a pasar, o sea, ya, ya es me más, lo dijeron. Pero, pero los es más, el día que... estereotipos, nada más lo no, ir así como que no bro. quiere la cosa. Aquí fue primero. O sea, no es, no es por, o sea, perdón cualquier medio de comunicación mundial aquí. Perdón, BBC, Carlos Barza. Perdón, BBC. La verdad es que yo, mira, y te lo repito, antes de que este programa se diera, yo siempre y alguna vez hablamos por teléfono, y yo decía, qué fregón que, que lo hayas logrado, porque no es una chamba fácil, no es una chamba que haya, que pueda obtener cualquier persona no es una chamba con un o sea, no es algo no es algo no es cualquier cosa. Es algo muy importante lo que estás haciendo. Me da un gusto enorme que estés poniendo tu nombre primero y el nombre de tu país, bueno, de tus dos países en alto, este porque evidentemente eres, eres mexicano de nacimiento, pero eres canadiense por, porque pues ya vives desde hace mucho tiempo allá y y pues es que es no sé, o sea, yo honestamente no sé cómo no estás, este, deberías de estar como pavorreal así. No, Chucho, humildemente, realmente, orgullosamente mexicano. Cuando cuando camino por la planta hay gente de Colombia, hay gente latina, hay gente de Filipinas que me dice, uh -huh. me encanta que, que el jefe sea un mexicano y da mucho, no, no, vaya, yo a mis raíces le doy el trato de la gente, el acercarme a la gente, el escucharlos. Hablamos de escuchar los problemas, de escuchar y de darle a la gente un lugar personal. Y aquí vale mucho, eh, sobre todo en este país, en los países de, de Europa también, pero orgullosamente, humildemente, solamente no me toca tomar decisiones más importantes que la gente que está manejando las máquinas, solamente son diferentes. Uh -huh. La gente que maneja las máquinas puede tomar una decisión mucho más importante, impactante ese día, que la que puedo tomar yo. Bien. Oye, Carlos, este... Estoy seguro que por el, el puesto que tienes, en, un, en una de esas te manda a llamar o te, o te invitan ahí a, a Buckingham a, a saludar a alguien, ¿no? Lo cual cuando suceda, este, esperamos estar estereotipos acompañándote en ese momento. Pero hay una persona que nos está viendo, a lo mejor conoces, se llama Carlos Sergio Bárcena Arriola, este, me parece que lo puedes conocer por los nombres. Eh, puedo pensar que es tu hijo, quizás. este. Y te voy a hacer una pregunta que debería de hacerle ellos, pero el que está cuadro eres tú. ¿Qué sienten tus hijos de tener un papá tan importante? Eh, ese es mi papá. El que, el, que, el que mencionaste es mi papá. Ah, es a tu papá. Todavía más importante. Todavía oh, ¿Qué se siente tener un hijo tan importante? No, no, al contrario. ¿Qué siento yo que pude que pude tantito seguirle el camino a lo que él me dejó y regresarle a la vida a lo que él me dio. Qué fregón, la verdad es que, que qué padre, qué bonito y, y es mira hoy estaba oyendo un programa de radio en, en el coche y estaban entrevistando a Alexa Moreno, eh, gimnasta mexicana eh, y ella de verdad me, me, me de, el otro día tuve tuve que o sea por alguna razón vi un comercial de esta niña eh, de Toyota eh, que es un comercial americano de Toyota hecho para ella. Y me dio muchísimo orgullo ver a una persona, a una, a una mexicana tan exitosa como ella, y sobre todo tan sencilla. Y la verdad es que es inevitable que cuando te encuentras a una persona como tú, o sea, tu padre debe estar súper orgulloso de ti, pero, pero, pues es también cosa que tu papá y tu mamá hicieron, o sea, es, es chamba de ellos, deben de estar súper orgullosos de ti, la verdad. Gracias, muchachos. Y, y como te dije, solamente tratando de regresarle a la vida lo que me dio la oportunidad de tener. Oye, este surge. A ver, acabas de entrar, ¿no? O sea, estás en, esta, en este nuevo en esta nueva aventura. Y, y, y me voy otra vez al principio del programa: interruptores, muebles, trenes, monedas. Y algo que nos, nos comentaste es que en el momento en que se te presenta la oportunidad, la analizas en familia, te das cuenta si es el momento de agarrarla y dar el brinco. Se, a ver, ahorita no, estás empezando eso. ¿Este es el trabajo de, del resto de tu vida o siempre estarás abierto a, a, a esas posibilidades que en algún momento lleguen? Nunca voy a decir que no, tío. Ese es, ese es, ese es mi asunto, que he dicho que no, a veces. Te voy a decir algo bien importante, bien importante y esto va a marcar el programa. Se llama el poder de elección. El poder de elección es lo que es una persona libre, a un ser libre. Es el poder de, de, de decidir. Si tú tienes una opción, eres un esclavo, porque no puedes decidir. Siempre tener una segunda opción, tú tienes, tú manejas el barco. Entonces, cuando cuando yo llegué a Canadá. Yo llegué en un contrato de tres, mes, de tres años, perdón, y si yo le caía mal a alguien, y si alguien se enojaba conmigo, llegué con un riesgo. Me regresaban a México, me corrían de la empresa y punto. Lo, que, lo primero que hice, en lugar de esperar a que la empresa me diera, vaya, ya, que me pagara una residencia, yo lo hice. ¿Por qué? Porque yo quería tener el poder de elección. Nadie iba a decidir por mi familia. Y cuando tienes ese poder tienes esa oferta o tienes esa, vaya, esa oportunidad o como lo... No nada más es de trabajo, también es de eh, eh, cualquier cosa de la vida. Tú, tú eres el dueño de tu vida. Cuando no la tienes, no. Entonces, abierto oportunidades siempre. ¿Quién dijo miedo? Claro. No, y además no tú puedes, yo, yo soy de, yo creo que tienes razón, no puedes decir, no, pues de aquí hasta que yo me jubile, ¿no? Pues quién sabe, uno nunca pero, sabe. Pero, pero a ver, es que lo, al punto al que voy es... Estás hablando de un puesto, olvídate el nivel de seguridad, eso al fin y al cabo es una cuestión que controla el país por razones obvias, pero estás hablando de un puesto de muchísima importancia y obviamente, pues todos los cambios, evidentemente, son para arriba, ¿no? Este. Obviamente hay un momento en que a lo mejor dices, híjole, ¿qué es más arriba que esto? No, o no, sea... no, no. Perdón. No, 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 no. Vaya, no, no quiero. No quiero pasar eh, de una forma equivocada el mensaje. Es, es Aquí estoy bien. O sea... No, no, sí, a ver, no, a ver, te entendimos perfecto. No, no, no. Okay. O sea, nadie dijo, no, bueno, pues el Chibi va a poner este, su, su... No, 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 no. O sea, lo que, lo que entendemos es que eres un, una, una, un hombre abierto al mundo, a las posibilidades, a, las, a, a todo, siempre. O sea, eso no quiere decir que... No, 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 bueno, yo no lo entendía así, eh. Okay, okay. Yo no no, lo entendí así. Oye, oye, Carlos, eh, la moneda esta de, de la insulina, digamos que es tu primer bebé. ¿Qué sientes cuando la ves en la calle? O sea, cuando ya la ves entre la gente circulando y ¿Cómo, cómo se siente eh, ver? Porque es algo muy físico y muy de todo el mundo. O sea, que tú estés junto a una persona en una tienda pagando, que estén pagando con ella y, y, y que sepas que, que tú estás siendo parte de esa situación. Pues lo, lo más padre mm. que se siente, tío, es que está haciendo algo por, vaya, ya sé que no es el país donde nací, pero es el país donde vivo. Esto le da a la gente un, muchísimo, eh, muchísimas ganas y de, de entender a su país, de, de celebrarlo. Y les da un gusto. O sea, cuando mi mujer me mandó, esta moneda la consiguió mi mujer. Y cuando me la mandó, lo platiqué y me dijeron, ya llegó, ya llegó hasta, hasta Toronto, ya llegó hasta Ontario. Sí, ya llegó. Entonces es, es un poquito de dejar huella, se siente bien, pero también lo, lo que más se siente bien es, es hacer algo significativo que realmente cuenta para, para mucha gente. Wow, qué, qué padre. Qué chido, qué bonito porque, comentario. Porque si está, o sea, a veces uno pierde la dimensión de que lo que haces impacta a la gente. ¿No? Este. Y a lo mejor. Tú decías, ok, sí, con los trenes muevo gente y permito la comunicación y las grandes masas. Y a lo mejor era algo muy grande, muy, muy voluminoso, muy visual. Y, y la moneda, algo del día a día, este, que sepas que ya está por todos lados. Y aparte no es precisamente un, peque un país pequeño en el que estás. El que ya sepas que está por, por todos lados tiene que, tiene que ser muy gratificante, sin lugar a dudas. Muy, muy gratificante. Oye, de verdad hay muchos comentarios. Este Fabiola, Fabiola Martínez Leiva sí. dice: estamos muy orgullosos de él, nuestros hijos y yo, obviamente. No vayas a chillar, güey. Eh, ¿Es tu esposa? No, sí. Ah, no, con claro. razón. De, nosotros también estamos orgullosos de ella, de él, Fabiola. Y de ti, ¿eh? Ay, a ver, aquí también no, quiero decir nosotros, algo que es bien. Nosotros importante. queremos decirte que cómo has aguantado. Era, era lo que. Iba a hablar, hemos hablado mucho de ti, Carlos, pero pero y lo has comentado también mucho. Y, y qué bueno que hace ese comentario, Fabiola. Y ve lo que dice. ¿Ya viste el comentario que puso abajo? Dato curioso. Yo le rogué para que aplicara. <laughs> bien, bien. Y empezó a pegarse las medallas. Eh, atrás, atrás de un buen hombre siempre hay una gran mujer. Y atrás de cada mujer, de gran mujer siempre hay un hombre sorprendido. Ay, perdón, me van a lanchar. Oye, pero es, es que es cierto, muy, muy pocas veces vemos los sacrificios que hace la familia. Y por lo que acabas de decir, a ver si te entiendo. Tú ahorita estás en Winnipeg porque ahí está la casa, la casa de moneda, pero actualmente tu esposa sigue en, en Ontario. No, aquí no, ya ya están, están juntos. Está ya, ya, ah, ok. Okay, okay. Aguas, aguas, eh, aguas, Carlos. en el piso arriba, bajan, te dan un jalón de oreja, okay. ten cuidado. <laughs> yo no volteando así. Todavía, todavía, porque con eso que has estado brincando por todo el mundo, dije, capaz de que ahorita todavía ella está allá y tú estás en Winnipeg y, y por eso andaba con... No, llegó la alguien. semana pasada. Ah, o sea, acaba de llegar. O sea, sí hubo un tiempo que estuvieron separados. Sí, claro, yo me traje a mi hijo acá. Tres meses estuvimos aquí, mi hijo y yo, porque estaba nadando o empezó a nadar. Y apenas vendimos la casa. El, hace como dos semanas de Thunder Bay y ya llegó y acá ya firmamos toda esta casa y está en el proceso de, de vaya todo se, se está arreglando o sea viste lo que hizo lo, lo que hizo Carlos, se llevó a su hijo nadando o sea lo pudo haber no, llevado no, en no, el coche no, 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 me lo llevé porque está, nadando, está <laughs> ya nadando ya sé, ya sé, oye dice tu dice tu papá bueno, Carlos Sergio Bárcena Arriola ¿quién es? tu papá? Sí, mi papá por eso dice, investigaron a sus papás hermanos, antecedentes a través del FBI, por lo que yo estoy tranquilo, y me revisaron hasta los calzones. Pues, ¿cómo no? pues Si uno, si uno, ¿cómo dicen que, este, la educación? Se mama. Se mama, y pues, si ya hubo buena educación, don Carlos, pues, su hijo salió, salió muy responsable, entonces no hay nada de que, no, no hay nada de qué preocuparse. Oye, el, el otro lo tuvimos hace como un mes, más o menos, tuvimos a, a, a Lalo Diner, que también está viviendo en Canadá. Sí. Este, pero curiosamente no está tan metido en algo. Bueno, no, curiosamente no, porque como tú pocos va a haber. Pero ahorita me acaba de surgir una, una pregunta con relación a Canadá. Veo que dice tu papá que los investigaron ayudados por el FBI. Y yo he oído mucho de que Canadá es así como el guanabí de Estados Unidos. Este, y yo creo que Canadá Estados Unidos quiere ser mucho como Canadá. Pero sí, sí hay mucha conexión o hay mucha rivalidad. ¿Cómo es la relación entre Canadá y Estados Unidos? Bueno, en cuestión, en cuestión de, de inteligencia, están así. Por ejemplo, a mí me ponen una multa con, en, en Estados Unidos con mi licencia canadiense, me llega, me llega la multa a mi casa. Toda la información de trabajo, todo, por ejemplo, en, en, en seguridad social, yo puedo estar en Estados Unidos y es lo mismo que en Canadá. Pero en cuestión de rivalidad de... Canadá es mucho más... Con, consecuente, concediente, tratando de respetar, Estados Unidos le vale gorro. Uh -huh. Estados Unidos es mucho más agresivo, mucho más, aunque tienen sus, sus, sus valores y, uh -huh. y, y el, vaya, el, el himno de, de la bandera y todo, realmente es muy agresivo el, el día a día, mucho más agresivo que en Canadá. Canadá es como México en los ochentas. Cuando podía salir, salir en bici, andar. Y podía regresar, salirte a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, regresar a las 5 de la tarde y no pasaba nada, súper seguro. Y la verdad me da, pues me, me da nostalgia que, que, que aquí voy caminando y es exactamente como, como el México de hace fregón, 30, 40 padre. años. Además Canadá es un paraíso para, de, de o sea, honestamente, de seguridad social, por ejemplo, servicios médicos. Canadá es un país súper, súper bueno. El, el único problema que tiene Canadá es el clima. Fuera de eso, lo que ustedes decían con. Canadón. Es como Yucatán. Es, Exactamente. Eh, oye, ahorita me ponía a pensar que decías que se camina muy tranquilo y eso los índices delictivos de ser muy bajos. Tú tienes una ventaja, ¿no? A ti te saltan en la calle y llegas y, y agarras y dices, bueno, llego a la casa, digo, al trabajo y me resurto. <laughs> o sea, vuelvo a agarrar para ponerme el día, ¿no? Oye. No, no, que lo dirás de broma, pero, pero la gente, por ejemplo, un día, un día hubo un choque en la calle y. Yo reaccioné completamente diferente. La gente aquí está acostumbrada a hacer, a que las cosas son predecibles. Nosotros no, nosotros estamos acostumbrados a que las cosas vuelan por todos lados y apúrate porque si no, no salen las cosas bien. Pero sí, así es, es muy estructurado, muy, muy predecible. De verdad, de verdad, creo que tienes mucho que ofrecer. Y voy a, voy a volver a poner las, las redes sociales, Carlos, porque... Eh, estoy seguro que debe haber gente que tiene muchas ganas de saber cosas de ti de tener contacto contigo de hacerte más preguntas con relación a lo que haces porque vale la pena eh, tener contacto y poder poder platicar con gente exitosa y aquí aquí creo que es la diferencia entre el que busca la fama para ser el, el que es el, el famoso de, de la estrella de que todo el mundo lo reconozca y ser el exitoso realmente por lo que hace Y yo creo que eres tú entonces para que la gente se ponga en contacto contigo, ¿no? Por ahí por Twitter te, te mande sus dudas y eso. Sí, Oye, tengo, tengo un comentario de Juan Carlos Medina que dice, cuando era chico con la escuela fuimos a la Casa de Moneda de México, fue una experiencia inolvidable y tu plática me hizo recordar ese recorrido de cómo se hacen las monedas. Muchas gracias por platicarnos tus experiencias. La verdad es que a mí también me tocó esa experiencia, qué bonita es. La verdad es que es una experiencia bien padre y tú lo tienes ahí en el Day by Day, qué chido. Gracias. A, a mí con, con la escuela me llevaron a Bimbo, pero ahí sí me dieron producto. Ah, claro. <risa> <risa> Acá no creo que se pueda, va. Casa de moneda, Oye, no creo. ¿Qué onda, tío? ¿Qué, ¿Pasamos a la tómbola o qué onda? Creo que es momento de, de someter a... Ay, a ver. Ahora sí, relaja el cuerpo, relaja el cuerpo, por favor. Este Dice Ofelia Cardona que te, es un gusto conocerte, Carlos. Este, Gracias. Igualmente. Viene la tómbola, la tómbola sangrienta. El, el objetivo es hacerte preguntas sobre Carlos. Ya, ya el tema de las monedas, y este, ya las mandamos al diablo. Queremos saber todavía más sobre ti. Entonces, vamos a hacer preguntas 100% al azar. Esta es mi tómbola. Chochos, la tienen una hermosa caja de cigarros. Qué miedo. Es que sí. es la única caja que tengo. Voy yo, tío. Fíjate, ¿eh? porque a lo mejor lo dijiste, pero no lo dijiste así, tal cual. ¿Cuál es el hecho que más ha marcado tu vida? Vivir solo en Connecticut. Cuando, cuando tenía, en 1986, mi papá me mandó una, a una escuela y de ser, de ser, de estar en un mundo cuidado a estar solo uh -huh. y valerme por mí mismo, hablar cero inglés, cero. No podía ni pedir la comida. Me hizo crecer muchísimo. Ok. Ok, muy bien. Gracias, don Carlos, también porque me lo hizo hombrecito desde muy joven. Ahí viene Ana. <laughs> Ahí viene, va a entrar Ana también a la, a la, a la tómbola en lo que se, se conecta el audio de Ana. Te hago, te hago la pregunta. Ya llegó la jefa. Sí, no, ya ahorita nos tenemos que empezar a portar bien. Ya <laughs> viste cómo todos nos empezamos a poner. A ver, don Carlos, ¿qué profesor te marcó más en tu vida académica? ¿Para bien? ¿Y qué profesor te marcó para mal? Bueno, para bien el profesor Carreón. En sexto de primaria tuvo un accidente muy fuerte y nos repartieron en todos los grupos y estuvimos sin profesor mucho tiempo. Pero él regresó, y regresó y nos contó su historia y nos contó llorando la historia. Y vaya, ha habido otros muy buenos profesores, pero para mí personalmente en sexto B me, me marcó mucho el, el hecho de que nos dijo un día que él quería regresar, aunque después ya no estuviera en forma y que él sentía que se iba a morir. Porque mm. tuvo un accidente en, en, en un Volkswagen Beetle muy fuerte. Eh, escarabajo que su, su pierna izquierda se la deshizo, le deshizo varias costillas. Y sus, sus ganas de, de, de. Nada más de estar en la clase y que nos dijera que le dábamos vida, me marcó mucho. Ok. ¿Y bueno, para la respuesta? ¿Y para mal? Profesor Solá, y aunque todo el mundo lo quiere, es un profesor que. Que un día llegó y, y me agarró golpes en el recreo. A ya golpes murió, físicos. Wey. Ya sé, güey, pero. No importa. Sí, no, no, no me. No me... Todo, todo lo que predicaba, y, y ¿sabes por qué me pegó? Porque me peleé con un amigo. A golpes. Y, y, pero enfrente de todos me vino a humillar. No me gustó. Ok. Estoy Ana. totalmente de acuerdo. Ana, ¿qué pregunta tienes para Carlos? Ay, yo no estaba preparada con mi papá. Ah, bueno, entonces luego mi... yo, espérate, no te preocupes. Puede ser, servicio. Ah, o ya, ya las tienes. Ya, 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 ya. ya. Ah, Estoy. entonces no es para antes, Ana. Espérate, es favor. que tenía yo mi dinámica puesta, pues. No, ya, pero, ya sé, ya sé. Ahorita vas sí, a hacer. Perdónenme, dinámica, dije, perdónenme. En vez, de, en vez de dos de cada uno, pues una de cada uno. A ah, ver, va. Ahí te va, dice. El mejor espectáculo que hayas visto. Bueno, es, fue en Las Vegas. Se llama O, o sea, una O. Pero uh -huh. cuando entramos mi esposa y yo, ese viaje, ese viaje se lo regalé porque se graduó de la maestría y no sabía dónde iba. Y nos, y nos subimos al avión, nos fuimos a Las Vegas y entramos a ese, a ese que es de Cirque du Soleil. Uh -huh, o. Uh -huh. Pero o, uh -huh. o es agua en francés. Uh -huh. Y, y se, abre, se abre la plataforma de abajo y se avienta la gente, pero pues tú no sabes que no es piso. Y de repente es, caen en el agua. Increíble. Ok. Sí, es un gran show. Okay, Sin okay. lugar a dudas, un gran show. Ya nunca me preguntaron la pregunta que me hizo el... Ah, esa viene después. tú estás Tranquilo. Eh, espérate, bueno, David. Sale... Quiere... Ya, ya quiere producir ahora. ahora quiere producir, este... A ver, usted es director de producción de la Casa de Moneda. ¿No bueno, ustedes... me equivoqué. Me equivoqué de tipo de producción, sorry. Relájate, relájate. Chunda. Vas, Ana. Ah, mi otra pregunta o ya mi dinámica. ¿Todo ¿Todo ya vas. Ah, no. Ya, ya. Listo, sí. Charlie, ahí te voy. Dice así. Yo voy a decir unas palabras y tú vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ah. ¿Listo? Va. Sol. Brillo. Cambio. Siempre. Frío. Acogedor. Carácter. Fuerte. Inteligencia emocional o preparación académica? Inteligencia emocional siempre. Una película. Leave that repeat de Tom Cruise. Una canción. Es la de la de Journey. La de Don't Stop believing. Don't, stop, don't stop believing. Un antojo. Tacos. Tacos. farolito, por favor. Yo <laughs> <laughs> <Pero> también. <laughs> Ahora sí. Para que, para que no andes ahí... ¿Ya, ya acabaron las preguntas, este, Ana? Espérate. Ah. Sí, si quieres que hagamos algo antes... Sí. Vamos pues, a pasar a lo que sigue. ¿Qué que sigue? Tranquilo, sereno, relajado. Hola, okay. Vamos a pasar ahora a la pregunta enlazada. este Desgraciadamente tuve un problema con el video y nada más pudimos rescatar el audio de la del programa anterior, entonces para, para que salga bien te la voy a leer la pregunta que te dejó nuestra invitada anterior ella fue eh, Raquel Misraji, escritora eh, y hace una pregunta que creo que me va a gustar mucho escuchar tu, tu respuesta, su pregunta fue bueno, antes de hacerte la pregunta, perdón ¿qué pregunta le dejas tú a nuestro próximo invitado o invitada? Pues la pensé y una que me gusta mucho es si el niño que eras cuando tenías 10 años te viera hoy lo que haces y lo que eres y en la persona que te has convertido, ¿qué pensaría? ¿Qué le gustaría y qué no le gustaría? Oh, buena pregunta. Buena pregunta. Está buena, está buena. Está muy buena. Ahí te va la pregunta que te dejaron: es: si supieras de alguien a tu alrededor que necesita ayuda, pero no te la pide, ¿de qué manera o qué harías para ayudarle? Bueno, no te, no te voy a decir qué haría, te voy a decir qué hago. Durante 23 años conociendo mucha gente, me han tocado vivir muchas cosas con la gente que, donde necesita ayuda y te das cuenta, y no soy el experto en el tema, pero lo que hago es acercarme a ellos muy, con mucho cuidado, muy, mm. con mucho respeto, y dependiendo de cuál sea el, cuál sea el problema que tengan, y sí les, les comento que Conozco del asunto y que aquí estoy para ellos. Y mucha gente, te voy a dar un ejemplo en vivo. Hace un mes hay una supervisora aquí que tiene a su hija que le dio cáncer. Le dio cáncer y tiene una nueva posición. Y cuando me enteré, me le acerqué a ella y le dije, le dije: Mira, entiendo que estás pasando por una situación difícil y quiero que sepas que estoy aquí para ver cómo podemos ayudarte con, con trabajando desde casa, trabajando acá. Y pues, se puso a llorar, obviamente. Ella nunca me pidió ayuda, pero si yo puedo dar ayuda, siempre la voy a ofrecer. Siempre hay gente que no la necesita, que no está, que no está lista para tener la ayuda. Hay gente que incluso le molesta, que piensa que necesitan ayuda. Pero con el hecho de que sepan que estás ahí, por si la necesitan y cambian de parecer, es bien importante. Y hay gente que ha llegado después de una muchacha que tenía a su esposo en, en, en Canadá, en Thunder Bay, que vendía drogas con sus hijos y le pegaba el marido, yo me enteré, le dije, oye, si algún día necesitas una ayuda, yo aquí estoy para ti, personal o profesionalmente. Fue lo único que dije. Lo metieron a la cárcel, al esposo. Y después de eso llegó ella conmigo a mi oficina de la nada y me dijo, tú me, tú te acercaste a mí, necesito tu ayuda ahorita. Lo único que necesitaba era dos semanas de permiso de, de no ir a trabajar. Ese pequeño detalle le hizo la diferencia a su familia y a su vida. Qué Bueno, hombre. Oye, después ¿Es de escuchar es? lo que has estado diciendo, me dan ganas de que el próximo invitado sea tu papá. <risa> <risa> de verdad, o sea, porque, para que nos cuente cómo lo hizo para tener un hijazo como, ahora sí que el hijazo de su vidaza. Este, eh, la, la, tú, tú nos estás presumiendo que la casa de moneda y el troquel y lo que... Nosotros también producimos cosas y déjanos presumirte tantito. Una de las cosas que, que producimos y que nos gusta darle a todos nuestros invitados es el diploma de estereotipos que obviamente por, por cuestiones de distancia pues no te lo podemos dar físicamente, pero, pero te lo queremos dar eh, de manera virtual. Y para la gente que nos, nos va a escuchar en, en los podcasts y para la gente que no alcanza a ver, eh, lo voy a leer lo que dice el diploma para Carlos. Dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema Acuñando como solo un mexicano sabe, permitiéndonos conocer tanto al público como a nosotros un poco más de tu vida y, los éxitos, y tus éxitos, y ayudándonos además a crecer más como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el Chochos y el tío. Carlos Bárcena, estereotipo número uno, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Increíble tu vida, lo que estás haciendo. Y, este, y, y vale la pena aprender de ti. Y, y de verdad me siento orgulloso de conocerte y de saber lo que estás haciendo. Muchas gracias. No, mil, mil gracias por haber invitado al programa y por darme la oportunidad de platicar con ustedes. Yo saben que soy el fan número uno de estereotipos. Entonces, para mí, esto es un gustazo, un honor. Y muchísimas gracias. Ana, muchas gracias Charlie. Gracias por haber aceptado la invitación, por habernos dado de tu tiempo, de tus experiencias, de tu sabiduría. Este es un orgullo total. Yo te felicito no nada más por lo que has logrado en cuanto a lo profesional, sino también pues por esa gran este sabiduría interna que tienes, espiritual y que semana, ¿no? Este, y felicidades a tu esposa también, porque la verdad es que yo Cambiaría un poquito la frase, en lugar de detrás de un gran hombre, es al lado de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. ¿Por qué? Bien. Pues es la neta. Este Que te apoye y que el lugar a donde estás, pues la familia que te apoya es la que también marca la diferencia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Charles. Gracias. Gracias, totalmente de acuerdo. Amigo Tocayo, yo estoy bien orgulloso de ti, lo sabes. Este, desde, hace, desde hace tiempo te admiro mucho lo que haces. Estoy bien agradecido porque nos hayas regalado tu tiempo, nos hayas regalado tu historia de vida, porque desde hoy, como te dijo el tío hace un momento, ya eres un estereotipo honorario y estamos bien agradecidos. Ojalá nos encontremos pronto para echar unos tacos, para que intercambiemos monedas de las que tú haces o veamos qué hacemos, pero que, que la vida nos vuelva a juntar pronto, este, en una comida o así. Yo solamente... Eh, Quiero agradecerles a las personas que nos vieron el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a tus papás. Muchas gracias a Fabiola que te vio. Y pues los esperamos la próxima semana. Vamos a tener un programa bien importante porque ya se acerca el regreso a clases. Y vamos a tener como invitada a Gonis. No sé si recuerden que tuvimos hace un, algunos meses eh, el programa de Presencial es esencial. Bueno, pues regresa a Gonis porque vamos a empezar clases el 30 de agosto. Y también vamos a tener a un invitado. En ese mismo programa. Los invitamos el próximo jueves a, en Estereotipos a las 7 de la noche. Hasta la próxima. Bye, Gon. Bye. Hasta el jueves. Bye bye. bye, bye. Ya estamos fuera del aire.